Hola, un saluto, io sono Giovanni del creartobusiness.com. Benvenida, benvenido in un nuovo video del mini corso Come creare un sito web. In questo video ti voy a mostrar come fare un redirect con Sitegram. Che è il redirect? Redirect è una funzionalità che ti permette di redirigere la persona che visita un nome di dominio a un dominio differente, con nome differente. Questa è una funzionalità usata principalmente da imprese che tiene lo stesso nome di dominio con estensioni differenti, per esempio creatobusiness.com, creatobusiness.es, creatobusiness.it. Entonces, e desean che tutto se va in un unico dominio. Questo è molto utile, per esempio, per ahorrare tempo e ahorrare dinero. Questa tecnica è utilizzata anche dalla persona che fa affiliate marketing. Vanno a redirigere il proprio nome del dominio al nome del dominio del produttore. Bien. Empezamos. Entonces, primero tienes que ir en tu área privada Sitegram. Para hacerlo, haces clic en Iniciar sesión. Ok, aquí escribe el nombre de usuario y la contraseña. Recuerda que elegiste cuando compraste el dominio, el hosting. Entonces, en el final, haces clic en Iniciar sesión. Ok, estamos dentro de nuestra área privada. Ahora haces clic en Alojamiento. Ok, ora fai clic in redirezione, nella sezione dominios, così come ti sto mostrando. Desde stare, vamos a empezar. Aquí te da una pequeña descrizione. Aquí vamos a elegir il tipo, si quieres che sia permanente o temporal. Vamos a dejar permanente. Aquí elige el dominio. Puedes decidir si poner todo lo dominio público, tu dominios, o vas a elegir uno in particolare. Ok, si quieres redirigir todo tu dominio, compresa la página, entonces déjalo así, sin escribir nada, después de la diagonal. Si quieres redirigir solo una particular página, entonces después de la diagonal vas a escribir el nombre de la página que quieres redirigir. Yo, por ejemplo, quiero redirigir todo el sitio. E lo dejo así. E redirigi a, vas a escribir el nombre del dominio, donde quieres que la persona va a llegar después que va en tu sitio. Va a poner esto. En redireccionando hay alguna opción. Yo te consejo esta, o sea, redirigir con o sin www. O sea, la persona que escribe tu nombre con o sin www va a ser redirigida en el sitio que elegiste. Ok, una vez hecho, haces clic en añadir. Desde ahora, cada vez una persona entra en tu sitio, va a escribir tu sitio, en automático el sistema lo va a redirigir a esta página que hemos elegido. Muy, muy simple. Bien, por este video es todo. Recuerda, si tienes problemas o dudas, puedes tranquilamente escribirme mediante el formulario en la derecha del video. Yo voy a responder a todos. Por ahora te saludo, que tengas un lindo día o una buena noche. ¡Chao!